Bueno, hola amigos de Leo, ¿cómo les va? Bueno, este es el segundo video de los cuatro signos que vamos a hacer con estas predicciones, con esta orientación para el mes de diciembre. Voy a bajar la cámara. Bueno, le hemos puesto un poquito de música a este video porque, bueno, vienen las fiestas, vienen momentos de reflexiones. Vienen momentos de balance y bueno, después ya empieza el nuevo año. Este ha sido un año muy difícil, por supuesto, ¿no? Con todo lo que hemos pasado. Y bueno, le puse ese Papá Noel que está ahí, que yo tenía hace tiempo. Y bueno, qué mejor fecha que este mes, que es el mes de la fiesta, ¿no es cierto? Y del fin de año. Bueno, empezamos con el signo de Leo. Vamos a leer la sibila italiana, la vera sibila italiana. Nunca las tiré, las estoy tirando ahora para fin de año. Y bueno, vamos a empezar con el signo de Leo, ¿eh? Voy a chequear que se vea bien, porque con el muñeco ahí todo, la cosa no es fácil, ¿eh? Ahí está. Bueno, vamos a empezar a hablar de amor, de dinero y de salud, ¿eh? Voy a cortar en tres, voy a juntar así. Y vamos a empezar a sacar cartas para los amigos de Leo, ¿eh? A ver qué pasa en el amor, ¿eh? Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, aquí me sale la carta de la conversación. La carta de la conversación al revés. Y me está hablando de que hubo falta de comunicación. Evidentemente, aquí con el mensajero me dice que si ustedes se pueden comunicar o pueden cambiar alguna forma de comunicación, no tanto depender de las redes sociales o del WhatsApp, si pueden empezar a mejorar la comunicación, a mejorar la expresión, a decir las cosas que sienten, porque aquí la carta del mirador también me lo está diciendo, quizás puedan empezar a revertir situaciones de amor que se les ha complicado los meses precedentes. Así que bueno, haciendo estas modificaciones, yo pienso que en el tema del amor se van a empezar a dar las cosas, pero aquí me está marcando de que quizás Leo ha habido cortocircuito con respecto a las comunicaciones y en el amor comunicarse es muy importante. Vamos a ver en el dinero y en el trabajo. Bueno, aquí lo que estamos viendo, que hay personas que han perdido el trabajo, hay personas que se han complicado. Realmente la pandemia trajo aparejado muchas dificultades en los que tenían trabajo. Bueno, en los que no tenían ya era peor todavía, porque conseguir trabajo en medio de una pandemia es casi imposible, una tarea titánica. Bueno, aquí me dice que se han sentido muy deprimidos porque me sale la carta de la prisión, que son limitaciones, que se han tenido que cuidar, que no han tenido que gastar, que a veces han pasado quizás necesidades, si bien no al punto de no poder comer, pero sí que se han privado de muchas cosas, por eso sale la carta de la prisión. Bueno, aquí me dice que la constancia va a dar sus resultados, si bien salió al revés, la constancia. Me está diciendo que bueno, que hay que ponerle el pecho a las balas, que seguramente con mucha fuerza este mes se preparen para el próximo año, para el mes de enero, y que van a seguramente a conseguir mejores cosas y van a salir de esta forma de encierro donde se han trabado, se han bloqueado, se han encontrado en un momento de decir, ¿y ahora qué hago? Evidentemente, cuando uno pierde el trabajo o las cosas no le salen bien en el tema laboral, también afecta a la salud. Así que bueno, con constancia, con mucha fe, ya van a encontrarle la vuelta y se preparen ahora en el mes de diciembre para tener un mes de enero mucho mejor. Vamos a ver el tema de la salud. Bueno, aquí me sale el enemigo, el doméstico, y voy a mostrar esta carta que me interesa, que es la reunión. La reunión me sale al revés. Bueno, ¿qué está pasando? Aquí lo que me está diciendo es que en el tema de salud hay que tener especial atención en todos los dolores que se producen
en la vida cotidiana, los dolores que quizás ustedes los han dejado pasar, no les han dado mucha importancia, ciertos dolores, dolorcitos, y bueno, es hora de que se empiecen a preocupar un poquito, a, más que preocupar, a ocupar un poquito, porque a veces todos esos dolores, que han, esas dolencias que han aparecido, que quizás no han ido al médico porque hay miedo de ir a los hospitales, porque los hospitales están peligrosos, porque como ustedes saben, ir a un hospital hoy en día se arriesgan a contagiarse. Bueno, dice, bueno, que todas esas cosas, accidentes domésticos y cosas que les pudieron haber pasado, hay que prestarle atención, darle un poquito de atención y que las cosas van a mejorar. Aquí me salió la carta del enemigo al revés. Así que bueno, evidentemente si hay alguien que les ha fallado a la confianza, esa persona ya no está más, que quizás les ha producido más de un dolor de cabeza. Bueno, amigos, lo que me dice aquí es que es importante que vuelvan a retomar todo lo que son sus chequeos médicos, por supuesto. Y bueno, en la salud lo que veo es eso, que todos son los dolores que tienen que ver con la vida cotidiana, con la vida en su casa. Se han formado dolores nuevos porque la casa con la pandemia se ha revolucionado, ha cambiado la casa, ya es la oficina, es el trabajo, es todo. Y bueno, han sufrido dolores de cabeza, dolores de espalda, de cuello, de todo tipo, y se han sentido mal y bueno, han tenido que seguir adelante. Pero bueno, para el mes de diciembre esas cosas ya van a empezar a ceder y ya un mes de enero mucho mejor para los amigos leoninos. Los numeritos de la suerte, amigos de Leo, el 40, el 48 y el 49. Me gusta el 40 porque es el profesor, para todos aquellos que son profesores, maestros. Así que bueno, es un lindo número para jugarlo en este mes de diciembre. Quizás se ganen el gordo, ¿por qué no? El gordo de Navidad. Bueno, amigos de Leo, mucha suerte, muchas gracias por estar ahí, por elegirme, por acompañarme y espero verlos, por supuesto, en los meses de verano y el año que viene. Y muchas gracias por estar conmigo, por elegirme, por mirar los videos y que tengan un lindo fin de año y un mejor comienzo el año que viene. Gracias. Y ya seguimos con el signo de Virgo. Hola amigos de Virgo, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver su predicción para el mes de diciembre, el último mes del año. Así que bueno, vamos a tirar la sibila italiana, vamos a hablar de amor, de dinero y de salud. Vamos a mezclar un poquito más. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el último mes del año. Es un año muy difícil con este del virus y esperemos que el próximo año sea distinto. No va a ser igual a este, pero tampoco va a ser igual a los años anteriores, porque bueno, el virus todavía sigue. Así que bueno, amigos de Virgo, vamos a cortar y a ver en el amor, en el dinero y en la salud. Vamos a cortar en tres, vamos a juntar así y vamos a tirar la vera sibila italiana. Vamos a ver qué pasa con el amor. Me sale el mensajero, me sale el mirador y me sale la conversación. Bueno, evidentemente están viniendo nuevos amores, amigos. Nuevos amores, mensajes que no llegaban, se van a volver a reconectar, evidentemente, aquellas parejas que han perdido la conexión. Así que bueno, aquí la carta de la conversación me dice que bueno, que va a haber nuevas oportunidades para aclarar las cosas y está viniendo nuevos amores, nuevos encuentros. La carta del mensajero ahí me dice que si hubo cortes en el pasado, están viniendo nuevos encuentros, quizás con personas del pasado, pues también quizás con personas nuevas, porque aquí hay mucha gente que me está hablando que también vienen buenas oportunidades para todos amigos de Virgo. Vamos a ver qué pasa con el dinero. Me sale la prisión, me sale el suspiro y me sale la constancia. En el tema del dinero, bueno, el tema del dinero va a empezar a mejorar, bueno, porque digamos que han corrido la coneja, amigos de Virgo, este año les ha complicado. Entonces, bueno, viene una mejora con la constancia. Creo que todo lo que ustedes se han programado, se han proyectado, se van a empezar a dar. Tengan un poco de paciencia porque la constancia está aquí. Tengan un poco de paciencia que se les van a dar las cosas y las cosas que quedaron en el pasado se fueron ya. Lo que ha padecido
se está yendo, se está viniendo y viene a través de la constancia y de seguir siempre poniéndole buena onda y poniéndole buenos augurios a todo, va a seguir y van a venir cosas buenas en este mes de diciembre. A ver qué pasa en la salud. En la salud me sale la reunión, me sale el doméstico y me sale el enemigo. Bueno, aquí lo que me está diciendo, como me había salido en el otro signo anterior, me está diciendo de todos los dolores que tienen a través de lo que es dolores simples, dolores de espalda, dolores de cabeza, problemas de la vista, todo eso, dolores de cuello que les ha pasado y les está viniendo. Bueno, es porque está terminando el año y bueno, todas esas cosas empiezan a somatizar y empiezan a venir de vuelta. Son dolores menores lo que yo veo y bueno, quizás también algún dolor por temas amorosos que han tenido. Eso también está quedando en el pasado. Todas aquellas personas que trabajan monotributistas o que trabajan en sus casas, también a cuidarse mucho todo lo que son accidentes domésticos y diferentes tipos de dolencia, ¿eh? Y bueno, la carta del enemigo aquí me está diciendo que guarda con las personas que ponen en su casa, que les puede traer un dolor de cabeza, porque hay gente que realmente no es sincera, amigos de Virgo. Los numeritos de la suerte para este mes de diciembre, amigos virginianos, el 22, el 27 y el 39. Me gusta el 22 porque a pesar de ser el loco, en las profesiones es el psicólogo. Así que a todos los amigos psicólogos o a todos los que hacen, estudian psicología o hacen psicoterapia o van al psicólogo, amigos de Virgo, el número 22 es muy positivo para jugarlo a la quiniela, jugarlo al gordo de Navidad y a todos los juegos de azar. El 22 me gusta mucho. Bueno, amigos de Virgo, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por elegirme, que terminen bien el año, este mes de diciembre, que sea muy bueno y que el mes de enero sea mejor y que nos sigamos viendo y sigamos teniendo estos encuentros que siempre tenemos con todos ustedes, amigos de Virgo. Bueno, muchas gracias y seguimos con el otro signo que es Libra. Gracias. Hola amigos librianos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ver la tendencia para este mes de diciembre, el último mes del año. Vamos a tirar la Vera Sibila italiana. Estas cartas son muy lindas y vamos a hablar de amor, de dinero y de salud para el mes de diciembre, el último mes del año, de un año difícil, como ya les vengo diciendo. Y bueno, esperemos que el año que viene, a partir de las vacunas, las cosas cambien, aunque sea un poco. No digo que van a cambiar mucho, pero sí que cambien un poco. Bueno, amigos de Virgo, vamos a ver qué nos dice la Sibila italiana para los amigos de Virgo. Bueno, vamos a ver en el amor, amigos de Virgo, vamos a ver el tema del amor. Bueno, me sale la constancia, me sale la reunión y me sale el doméstico. Bueno, aquí evidentemente las cosas están un poquito complicadas en el tema del amor. Quizás ustedes están muy encerrados o estuvieron muy encerrados y no han tenido quizás posibilidades de conocer a alguien. Para las personas que no tienen pareja, veo que eso va a empezar a solucionarse todo el tema del encierro ahí, porque bueno, al no tener relaciones, relaciones así personales o reuniones que no se pudieron hacer y que bueno, que han perdido quizás la constancia, que han perdido el hábito. Amigos de Virgo, que a ustedes les ha costado y bueno, quizás algunas relaciones se han cortado. Pero bueno, ¿qué les tengo para decir? Que dentro de su ambiente, que se mueven dentro de su ambiente, van a empezar a conocer gente nueva, porque las cartas de la reunión es muy positiva, hasta al revés, me está diciendo que bueno, que van a empezar a conocer gente nueva. Quizás ahora cuando se abra un poquito más con este distanciamiento y dentro de lo que es el ámbito que ustedes se mueven, porque el doméstico me está diciendo que no es simplemente un sirviente o una persona que se dedica a las tareas domésticas, sino que me está hablando de todo lo que es el círculo que se mueven habitualmente. Así que vienen nuevas relaciones a partir de una más apertura en sus movimientos y no tanto encierro. Vamos a ver qué nos dice del dinero, ¿eh? Me sale el enemigo, me sale
la amante al revés y el bambino al revés. Bueno, aquí me está diciendo de que quizás algunas cosas se les corten o algún dinero se les vaya, la plata no alcanza, la plata se está yendo, este fin de año es un gastadero. Les recomiendo que no carguen las tarjetas de crédito porque se les va a complicar todo lo que es tarjetas de crédito, se les va a complicar. Y bueno, todos los gastos que tienen que ver con diversión, no los hagan. Traten de cuidarlo porque evidentemente hay muchas amistades que son amigos, que después resulta que aquí tengo el amigo y el enemigo, así que los tengo ahí los dos cruzados, así que me están diciendo que, bueno, ustedes se gastan un peso y realmente los otros o no ponen nada o se aprovechan de ustedes que, y eso no es bueno. Usted, la amistad es de ida y vuelta, así que el dinero tengan mucho cuidado. Aquí el bambino al revés me dice que tiende a venir una vuelta de rosca, pero que todavía hay que esperar un poco, hay que esperar un poco para poder empezar a mejorar, pero simplemente les tengo que decir que en este mes de diciembre tengan mucho cuidado con los gastos, todos amigos de Libra, porque sé que ustedes son muy generosos y a veces no les retribuyen lo que ustedes dan, ¿eh? Y siempre todo es de 50 y 50. La salud, me sale la alegría. Me sale la mujer del servicio y me sale la amiga. ¿Qué me está diciendo? Bueno, cuidado con los excesos para fin de año, amigos, ¿eh? Ahí vemos que la alegría es un hombre que está medio beodo, medio borracho, que está ahí. Así que bueno, tengan cuidado con los excesos alimenticios, con las bebidas alcohólicas ahora que viene fin de año, porque eso le va a traer un dolor de cabeza y eso les puede complicar el tema de la salud. Y bueno, también tengan ese cuidado en las reuniones, porque a veces de reunión en reunión, de casa en casa, hay que cuidarse mucho con el tema del virus, por supuesto. Así que, bueno, mucho cuidado con los excesos alimenticios, es lo que me está diciendo para este mes de diciembre, todo lo que tiene que ver, y también lo que hacen en casa, porque a veces uno dice, bueno, hago una comidita en casa y no pasa nada, porque es comidita sana, de saludable, pero a veces también hay exceso y puede haber aquí problemas de hipertensión, puede haber problemas de descompensación, no grave, por supuesto, pero de sentirse mal después de la fiesta. Así que traten de moderarse un poquito todo lo que tiene que ver con los festejos. Bueno, los numeritos de la suerte para los amigos de Libra. El 20, el 41 y el 58. Me gusta el 58 para amigos librianos, porque dentro de las profesiones es el guardavida, ese que está en la playa, el famoso safeguard, el guardavida, el que está en la playa. Así que el 58 me gusta mucho. Amigos livianos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar conmigo en este año. Que tengan un lindo fin de año y un próximo año mejor todavía. Cuídense mucho, falta poquito para las vacunas, les deseo. Por supuesto que Dios me los bendiga a todos ustedes y que tengan un lindo fin de año, cuídense mucho y que todas las cosas buenas, la prosperidad para ustedes les vaya bien. Les mando un beso grande, gracias por escucharme. Bueno, cortamos y vamos al signo de Escorpio. Hola amigos escorpianos, ¿cómo les va? Bueno, hemos llegado al último mes del año, un año difícil, como siempre les digo. Pero bueno, el año que viene ya es el año del buey, así que esperamos que todas las cosas cambien y todo sea bueno para todos ustedes, amigos de Escorpio. Bueno, vamos a tirar la sibila italiana para este signo, para Escorpio, para todos los escorpianos. Y este es el último signo del segundo video sobre las tendencias para el mes de diciembre. Bueno, estamos tirando la vera sibila italiana, ¿eh? Nunca las tiré y las estoy tirando ahora para fin de año, ¿eh? Muy lindas cartas, bendecidas por mi mamá que es italiana, ¿eh? Bueno, signo de Escorpio, a ver, me sale la esperanza, me sale el himeo, muy bueno, estamos hablando de amor, ¿eh? No les dije primero amor, después dinero, después salud. Muy bueno amigos de escorpianos, porque aquí me sale el amante, me sale la esperanza. Bueno, todo lo que han estado esperando este tiempo, amigos, con estas dos cartas, con la carta del himeo
y con la carta de la esperanza se concreta. Acá me habla de concreciones, me habla de matrimonio, de pedida de mano, no sé si se usa ya pedida de mano, pero bueno, me habla de amores realmente que se van a empezar a consolidar, y me gusta mucho que les pase esto, amigos, amores que se consolidan, amores que se comprometen, amores duraderos, y por supuesto la carta del amante me salió al revés. Así que bueno, si la carta del amante me salió al revés, quiere decir que bueno, que aquellas personas que no se comprometían, ¿para qué las quieren? Así que déjenla, porque vienen cosas buenas, si es con esa persona mejor, y si es con otra persona, será con otra persona. Pero bueno, todo lo que ustedes están esperando con la carta de Limeo es una carta muy positiva en el tema del amor, ¿eh? Así que como ha salido la carta del amor dentro de esta tirada, les voy a dar un datito para todos los amigos de Escorpio que pueden jugar al 82 y al 28, que es Capicúa, ¿eh? El 82 y el 28. Así que numeritos adicionales para el numerito de la suerte que viene después. Pero como salió la carta del amor, en la tirada del amor, les doy ese dato. Vamos a ver el dinero. La falsedad, la desgracia y el ladrón. Bueno, amigos, ¿qué quiere decir? Que bueno, veo pérdidas de dinero, veo no simplemente de que va a venir un ladrón y les va a robar todo. A veces no es que les roba todo o que viene otra persona. Quizás ustedes mismos no hacen un buen uso del dinero y en este mes de diciembre puede ocurrir que tengan algunos gastos en su casa, algunas cosas que arreglar, que cambiar, y después se den cuenta que el dinero no alcanza. En el tema del trabajo, bueno, tengan mucho cuidado porque, bueno, hay mucha gente que promete cosas que le ha prometido para fin de año y no les va a cumplir, evidentemente no les va a cumplir. Así que, bueno, hay gente que realmente se dedica a, ¿cómo les puedo decir? A prometer y después no cumplir con nada. Ya es una marca argentina eso de prometer y no cumplir con nada. Pero bueno, tengan mucho, mucho cuidado. A ver qué me dice la salud, ¿eh? Bueno, la salud me dice que va a empezar a andar bien porque, bueno, la carta del amalato, o sea, de la persona que ha estado enferma, que ha estado en cama, que ha tenido problemas de salud, empieza a mejorar porque me sale al revés, igual que la carta del doctor. Quiere decir que, bueno, que quizás tuvieron algunas enfermedades que no han sido demasiado graves, porque, bueno, la carta del doctor al revés me dice que se han mejorado prácticamente solo o con muy poquita asistencia, porque aquí la carta del doctor me está diciendo que no han tenido mucha asistencia y que han sido enfermedades absolutamente pasajeras, ¿eh? Porque esta es la carta de la ligereza. Son enfermedades molestas que los han molestado, pero que son pasajeras o que se empiezan a solucionar sin tanta intervención médica, sin tanta cosa, porque ustedes saben que ir a los hospitales hoy en día es peligroso, pero bueno, no dejen de hacerlo si lo tienen que hacer, por supuesto, ¿eh? Así que en la salud vienen cosas pasajeras, tengan cuidado con el sol, tengan cuidado con todo lo que es con las enfermedades de la piel, ¿eh? Porque la carta de la ligereza me está hablando de eso, de alergias y de problemas en la piel. Y tenga mucho cuidado con los mosquitos, ¿eh? Mucho cuidado con los mosquitos con esta carta, porque los mosquitos, aparte de traer el dengue, trae otros problemas, ¿no? Trae muchas alergias. Bueno, los numeritos de la suerte para el signo de Escorpio. El 33, el 43 y el 52. Me gusta el 43 porque es el ferroviario. Dentro de lo que son las profesiones, todos los amigos que son del gremio ferroviario, que manejan trenes o que están dentro de lo que es todo lo que es el sistema de ferrocarriles de todo tipo, es el 43. Así que amigos escorpianos, les deseo muy buen fin de año, les deseo mucha paz, mucha salud. Gracias por acompañarme, espero que me sigan acompañando amigos de Escorpio, que terminen bien el año, que Dios me los bendiga a todos ustedes, que tengan prosperidad para el año que viene y por supuesto salud y trabajo y que todo sea para bien, ya llegan las vacunas y bueno, hay que tener mucha fe, si llegamos hasta aquí, falta un pasito más para que todo venga bien. Y voy a poner, como terminamos el video, voy a poner la cancioncita esta del muñeco. Voy a levantar un poquito aquí para que se vea el muñequito. Ahí está.
Y bueno, y con esto me despido y muchas gracias a todos por este año, ¿eh? Ahí va. Qué lindo el muñequito, ¿eh? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, muchas gracias. De todo corazón lo llevo en el corazón y con esto terminamos este segundo video. Que tengan linda Navidad, mucha paz, mucha salud y que estén con todos sus seres queridos. Gracias amigos por estar, muchísimas gracias.